La duda lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Estamos aquí, estudiantes, trabajadores de las fábricas, generando la discusión después de un largo proceso de distintas actividades a nivel regional en la que hemos ido incorporando cuadros políticos de la revolución a la discusión en materia de ciencia y tecnología. Y una de nuestras banderas ha sido el trabajo dentro de la universidad como una trinchera que estamos defendiendo y un espacio para articular en torno a los temas de ciencia y de investigación a nivel nacional. Este movimiento impulsó recientemente una organización a nivel nacional de ciencia y tecnología y mantiene el trabajo dentro de la Facultad de Ciencias con los estudiantes en las distintas carreras, con las actividades, con los estudiantes de nuevo ingreso para que se quieran insertar en el área de ciencia básica y que entiendan el trabajo importantísimo que hay a nivel nacional en torno al tema de independencia científico-tecnológica. Consideramos o planteamos la creación de los Consejos Nacionales de Desarrollo de Ciencia y Tecnología, que se refiere a la planificación de la formación y la inserción de los profesionales de la ciencia y la tecnología dentro de los espacios de investigación y de producción del país, pero de manera planificada en función de las líneas prioritarias del país. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad.